Hoy, 24 de febrero, la nación se une para celebrar el Día de la Bandera, una fecha trascendental que rinde homenaje a uno de los símbolos más emblemáticos de la identidad nacional. El lábaro patrio, compuesto por los colores verde, blanco y rojo, no es solo un estandarte visual, sino un testigo histórico que encarna los valores, la historia y la unidad de una nación. El simbolismo de la bandera de México tiene raíces profundas en la época de su creación, durante el contexto bélico de la independencia. Tanto los colores como el escudo evocan los ideales de aquel momento histórico. El color rojo, por ejemplo, representa la sangre derramada por los héroes en la lucha por un México libre, el blanco simboliza la unión y la paz anhelada tras la guerra, mientras que el verde hace referencia a la esperanza. Debido a sus tonalidades y al detalle de su diseño, nuestra bandera ganó en el 2008 un reconocimiento como la más bonita del mundo. El actual diseño de la bandera se adoptó desde el 16 de septiembre de 1968. La bandera de México es un emblema de libertad y lucha, y por ello debe ser tratada con el máximo respeto. Existen protocolos establecidos para el cambio de una bandera desgastada o deteriorada por el paso del tiempo, ya que no puede ser simplemente desechada. En este 24 de febrero, al conmemorar el Día de la Bandera en México, recordamos los ideales de libertad y lucha bajo los cuales fue forjada, al mismo tiempo que celebramos la unión nacional que representa.